Saludos, soy el doctor Félix del Río Rodríguez, cardiólogo clínico. La tarde de hoy les presento información relevante del impacto cardiovascular durante la crisis del COVID-19. Los pacientes cardiovasculares se encuentran en un riesgo aumentado de complicaciones durante esta enfermedad debido a sus múltiples factores comórbidos. En específico, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con colesterol elevado y pacientes con enfermedad coronavascular o intervenciones previas. Aunque no se ha demostrado que el COVID-19, la incidencia de la enfermedad es mayor en pacientes envejecientes y en edades primarias. En los pacientes envejecientes están más susceptibles a la infección debido a sus enfermedades comórbidas, como la hipertensión, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia y enfermedad coronariana. El COVID-19, al ser un proceso inflamatorio, puede exacerbar las manifestaciones de estas enfermedades en la población envejeciente, por lo tanto aumentando el riesgo de complicaciones en ellos. Recientemente también se trajo a la luz pública el efecto potencial de algunos medicamentos antihipertensivos durante esta infección. Al día de hoy, no hay data suficiente que demuestre que el uso de estos medicamentos es detrimental a los pacientes infectados con el COVID-19. Mucha de la data presentada es especulativa y en una posición reciente de la American College of Cardiology y la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Fallo Congestivo recomiendan continuar el uso de estos medicamentos a no ser que sea descontinuado por su médico primario. El mecanismo de acción de estos medicamentos durante la infección del COVID-19 no está claro, pero sí hay evidencia contundente que demuestra el beneficio de estos medicamentos en condiciones como fallo cardíaco congestivo, hipertensión, infarto al miocardio y protección renovascular en pacientes diabéticos. Al día de hoy, la recomendación es continuar con los medicamentos aún luego de haber presentado síntomas de la infección. Tenemos que reconocer que el 80% de los pacientes infectados con COVID-19 van a presentar síntomas leves o ningún síntoma. Descontinuar estas terapias preventivamente podría causar una descompensación de la presión arterial en estos pacientes, descompensación en su fallo cardíaco congestivo y precipitar eventos cardiovasculares innecesarios no relacionados con la infección del COVID-19. Durante esta crisis, veremos que muchos de los pacientes con condiciones cardiovasculares van a confrontar episodios de ansiedad, estrés, incertidumbre, etcétera, que bien pudiesen descompensar sus condiciones. Lo más importante es que el paciente continúe sus medicamentos y de surgir algún síntoma o condición que requiera atención médica, comunicarse con su médico primario o su médico especialista a la mayor brevedad posible. Ellos se encargarán de darles información clara y precisa de los próximos pasos a seguir e inclusive orientarán al paciente en cuanto a la necesidad y justificación de visitar una sala de emergencia para mayor tratamiento médico. Como cardiólogo, te recomiendo lo siguiente para afrontar la epidemia del COVID-19. Número 1. Lávate las manos lo más frecuente posible. Número 2. Evita el contacto personal y apoya las estrategias de separación y distanciamiento social. Número 3. Evalúa tus medicamentos y asegúrate que no te falten para evitar complicaciones alternas. Número 4. Consulta a tu médico de desarrollar síntomas como fiebre alta, tos secas, debilidad general y secreciones nasales. Número 5. Mantente en comunicación con tus seres queridos y apoya las relaciones familiares no directas. Son de suma importancia para sobrevivir esta crisis.